¿Qué hace eso, Donald? Este lo hago para mejorar más el asunto del café, que salga mejor, de mejor calidad. Entonces yo le saco todo este café que sale de aquí, a este lado. Este lo echo acá a esta parte. Y es todo este de acá el que sale. ¿Cómo le llaman a ustedes? ¿Cómo le llaman a ese café? Este café nosotros lo llamamos por pasilla. Este lo llamamos por pasilla, este café. Lo que está echando ahí, ¿de qué variedades son? ¿Es de una sola o tiene una mezcla ahí? Aquí hay una mezcla. ¿De qué? Es Caturro y FSI. Caturro y Colombia. Vaya a prender. Vaya a Este sale para pasilla, lo que es este sale pasilla igualmente como se hizo el flote allá, pero entonces ya sale también aparte. Ese que sale ahí ya, el que cae en los tanques, ese ya es un café de calidad, ya es un café ya bien procesado. Y ahí a ese café le damos un tratamiento, le damos un manejo de unas 18 horas para de ahí sí hacerle el lavado. Esta es la pluma de agua, cuando ya da punto. Y entonces ya se lava de ahí ya sale al secadero. Almacenar. Este café ya está embolsado acá, mira, fuera del fique tiene una bolsa adentro. Yo le mantengo una bolsa allí. Ya cuando él ya lo saco para el mercado, que ya voy a salir de él, entonces lo paso por esta zaranda. ¿Dónde lo colocan? ¿Para qué lo ponen ahí? Para que salga en una mejor calidad física. Entonces aquí le hago la pasada para sacarle el mugre, para que quede bien limpio. Bien limpio. Fuera de eso, yo le pongo el ventilador para que quede bien arreglado, quede un café de calidad. ¿Sí? Ese es el proceso que yo le hago al café, ese es el beneficio que yo le tengo, pero como digo yo, cuando lo entro de allá, ya este café ya lo entro aquí embolsado, yo lo mantengo embolsado. ¿Y por cuántos días ahí? Pues va según el tiempo que uno ya tenga uno la necesidad de venderlo. Pues
mi papá, ¿no? Uh-huh. Después de eso, pues ya seguí yo, pero pues entonces ya se fue mejorando el modo de manejar el café, porque anteriormente no se manejaba así. Uh-huh. Anteriormente se manejaba el café como cualquier producto, uh-huh. no se le tenía un buen manejo. Uh-huh. En cambio, ya ahora, después de que yo ya seguí trabajando con el café como se debe, entonces ya entré a seguirlo manejando mejor. Tengo un manejo más o menos, pues yo no sé, a mi parecer es un manejo como bueno. Es bueno. After a lot of learning, nothing better than a toast with oatmeal milk. Very delicious, huh? Estos son los tejos. Se juega el que haga más puntos. El que quede más cerca de este bocín que está aquí. Ese aro. Es un aro que hay ahí que es de hierro. Bien.